just like me. Well, you know, cracking up over you. You know that I love you, yeah. Love you, yeah. Won't you come and love me too? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men put him back again. Now ain't that just like me. Well, you know, cracking up over you. Hombre. ¿Y a dónde vas? Un besito al yayo, cariño. ¿A dónde al vas? Camping. ¿De dónde? ¿Al camping de dónde? Del Parrisal, ¿verdad? Parrisal. ¡Ostras, qué suerte! Venga. Con lo bien que me lo pasaba yo cuando era joven. Bueno, mamá, ¿qué tal ha ido la cocina? Bien, aquí te he preparado la tortillita de siempre. Contarme, ¿cómo eran vuestras vacaciones? Hace muchos años. Muchísimos, muchísimos. Éramos toda la cuadrilla con niños pequeños. Y entonces el sitio más cercano, más bonito, pues era el Parrisal. Preparábamos nuestros fines de semana con nuestras tortillas, nuestros rebozados, hacíamos excursiones, caminatas. Recuerdo que una vez nos pilló una llovida enorme y tuvimos que vinieron los padres a buscarnos, bajando corriendo, todos caras serias. La verdad es que ese recuerdo se me quedó. Y está cuando éramos niños. Y está cuando éramos niños de solteros. De solteros. Qué tiempos, ¿verdad? Qué tiempos. Lo pasábamos muy bien allí en el Parrisal. Los chicos bañándose, lo pasamos bien. A ver si tienen la suerte de que les hace muy buen tiempo. Sí, son jóvenes y yo creo que lo pasarán bien. Ah, seguro que sí. Seguro. Seguro. Hasta luego. Te quiero cantar, de tu mano más corta se hará. Esa senda que quiero contigo caminar. ¿Qué tal, chicos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Carmi. Muy bien. Cuca y Oscar son amigos nuestros del colegio de nuestras hijas mayores. Piero va a entrar este año y la pequeña Isella, que está corriendo ya por el campo, acaba de entrar también al cole. ¿Cuántas veces habéis montado esta tienda? Yo esta, la primera. ¿Y tú, África? Yo creo que dos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Es una visita guiada? Sí, venimos. Muy bien. Ahora lo que estamos haciendo es, hemos instalado un telescopio, estamos apuntando a la pared, venimos por aquí y asomamos a la pantalla del móvil. ¿Lo veis? Sí. No, sí, ahora voy. Estoy ahí. Bueno, lo que hay aquí es un buitre leonado. Es un nido. Estas son las plumas y aquí está la cabecita. Venga, vamos a empezar a caminar por este caminito que se abrió en los años 20, hace un siglo, pues porque se encontró carbón. Aquí estamos llevando a cabo actividades, paseos interpretados para enseñar un poquito la naturaleza de este paraje, que ahora lo tenemos muy bonito, tenemos aquí la poza aquí detrás. Y sobre todo el objetivo principal es la sensibilidad ambiental, para que la gente conozca este lugar y por tanto la finalidad realmente es la conservación. Hay que fijarse a un metro de altura, un poquito más abajo, hay tres figuritas de color rojo, ¿sí? Parecen tres cruces, pero lo que están intentando representar realmente son tres jinetes a caballo. Tienen alrededor de unos 5.500 años. Datan de la edad de bronce y estamos hablando del pleno neolítico. Es una pasada de bonito. La naturaleza, el río, ya se ve. Nos hablaron. Hacía más de 45 años que no venía por aquí. Sí, y le ha sorprendido. Me trajeron mis padres. Por aquí es verdad que antes muchísima más agua que ahora. Muchas gracias por escucharme. Y que disfrutéis del día, que hace un poquito de calor, pero bueno, es una ruta sombreada. Gracias. Venga, gracias. Muchas gracias. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs. Venga, chicos, almorzamos un poco. ¿Quién tiene hambre? Yo. A nosotras nos conocemos de cuando empezaron el cole ellas. Un poquito antes de empezar, la paré por la calle. Y como sabía que su niña era de la misma edad, pues le pregunté que a qué cole iba a ir y resulta que coincidíamos, que íbamos al mismo cole. Cuando yo salí a hacerme una prueba del embarazo, justo pasaba Óscar y Cuca en la camilla con África en los brazos. Fue una coincidencia que después coincidiéramos tanto
en el cole, en las excursiones, en todos los sitios. No nos conocíamos, pero desde entonces hemos hecho buenas, sí, buenas amigas. Nunca mejor dicho. Hemos creado una peña que se llama Los Increíbles, que somos pues como 10 familias del mismo cole, bueno, y alguno de fuera. Y casi todos los fines de semana pues hay plan. O vamos a una huerta, paella, excursiones y vamos. Solo las meriendas está asegurado. Uno que diga queréis. Y lo juntamos todos. Y los críos se lo pasan genial. Ellos llevan su rollito y así los padres también podemos disfrutar un poco de la vida. Somos las mejores amigas del cole. Pero no importa, te conformo con mirar. Hola, somos de Valencia. ¿Y a qué han venido a hacer aquí? Pues hacer la ruta esta de Matarraña. De Venas, preciosa. ¿Qué tal? ¿Les está gustando? Muchísimo. Nos encanta. Mucho. Nos encanta, pero mucha calor también. Y como no se puede bañar, pero nos refrescamos un poquito también. Esta parte de aquí nunca la habíamos tocado y la verdad que es muy bonita. Es una escapada sin niños. De normal, esto ha sido una escapada sin niños. Yo pensé, a refrescarme. Yo en verano hay que refrescarse. Desde luego. Hemos cogido una casita ahí en Calaceite. Estamos en un apartamento rural ahí. Ayer pasamos el día por allí viendo el pueblo y hoy hemos decidido venirnos a... Estuvimos en la fiesta del pueblo, muy importante, la verbena. La verbena, un ratito. La noche romántica. La noche romántica, qué cosa más bonita. ¿Y acabó bien la noche? Sí, muy bien. Sí, nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir, como comprenderás. Somos de Palma de Mallorca. Hemos venido aquí a pasar el fin de semana, aquí en la tierra del Matarraña. Y bueno, la verdad es que lo que estamos viendo hasta ahora está precioso, todo es precioso y vale la pena mucho venir y volver. Hoy estamos aquí en la provincia de Teruel, en Matarraña concretamente, ¿no? Haciendo senderismo por aquí, espectacular. Os lo aconsejo, chicos y súper chicas. Bonito, es muy bien cuidado. Muy buena energía, sí, buenísima. Es magia. De verdad. Es que las tierras aragonesas tienen magia. Y los aragoneses también. Esta ya está ligando. Hay mucho amor. Hay mucho amor. Venid a estas tierras. Venga, niña, vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos. Pues ya hemos terminado nuestra ruta y nos ha encantado. Nos ha parecido una chulada. Ya habíamos estado varias veces, pero siempre nos sorprende. El agua fresquita, limpia. Nos ha sorprendido mucho ver mucho turista. Pero poco aragonés, mucho catalán y valenciano. Estábamos hablando que muchas veces conocemos cosas de fuera, pero no conocemos lo que tenemos dentro. Así que animamos a todos los aragoneses a que se vengan a ver sitios tan bonitos como estos. What's wrong? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Muy bien. Mira, que queríamos ir a las piscinas naturales. Perfecto, pues ahora os indico que tenemos un camino que baja directo del camping a la piscina natural. ¿Qué tal para bajar con los niños? Bien, bien, bien. Es una senda así de montaña. ¿Mm? Si veis que en 10 minutos estáis escalando, pues es que nos hemos perdido, está bien indicado. ¿Hala, qué? ¿Nos ponemos aquí ya mismo o qué? Venga, ya están los chicos. A la vela escalérica, venga. Sí, con la escalera. ¡Está helada! ¡Está helada! Estamos aquí al lado de un pueblo aquí al lado que, bueno, es capital de comarca, es Valderrobres. Está a 7 kilómetros de Beceite y hemos venido a pasar el día. Somos de Zaragoza. Bueno, sí. Yo soy de Beceite, pero venimos el mes de junio, venimos aquí y nos quedamos hasta octubre. El agua muy fría. El agua fresquita. Pero una vez estás dentro ya se está muy bien. Está muy bien. Sí. Oye, no tienen casi arrugas, es por este agua. Exacto. Alternamos algunos días con playa, pero la base de mando está aquí, aquí es donde nos situamos prácticamente todos los buenos días del verano. ¡Que voy! Está muy fresquita, ¿verdad? Esta agua, chicos. ¿Te la vi? ¿Cómo está el agua? Calentita. Bueno.
Y casado con una chica de aquí de Aceite. O sea, ¿tú tienes vacaciones todos los fines de semana? Sí, señor. Naturaleza, muy bonito, aguas frías. Y mucha gente igual. Sí, bueno, en verano demasiada sí, gente. Sí, en verano mucha gente. En invierno estamos más tranquilos. Mamá, mira, mira la pili. Baja la cámara. Baja la cámara, que no se te ve. ¿Estás en el huerto? Nosotros estamos en la piscina. Pero contadme qué tal lo estáis pasando. Pues, fatal, fatal. Muy bien. Estamos pasando muy bien. Mira, mamá, ¿te acuerdas del agua? Mira, ¿te acuerdas? Mira, todos al agua. Concurso de camisetas mojadas. Ya mi amigo me defiende. Pues este baño que nos hemos dado ya, ya va, ¿no? Para el pueblo. Sí, ya. Que empieza a bajar el sol. Ahora ya habrá que marchar. Venga, que nos vamos. A la próxima. Vamos para la calle. Chao. Hasta luego. Adiós. Vamos, chicas. Adiós.